Hola, 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 pacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con lo que sería un torneo que yo hace mucho tiempo quería hacer. Bueno, no hace tanto, ellos son exageradísimos y dicen que lo estaba haciendo hace 8 meses y no, fue hace solo 6 meses que quiero hacerlo. Y bueno, pues hasta el momento no lo había hecho y hasta ahora, bueno, pues ya me decidí. Vamos a hacer lo que sería el torneo, es torneo de PES Pro Evolution Soccer Mobile. Vamos a estar jugando yo y otros 9 suscriptores, ¿vale? Y a ustedes los había invitado, entonces después no digan que porque no avisé, no sé qué. Por aquí en lo que sería, por acá, sí, por acá, no me acuerdo por dónde, pero por acá, creo que es por acá, va a salir lo que sería una tarjetica, ¿vale? Una tarjeta en donde ustedes van a poder ver el video donde yo había hablado sobre este torneo. Y bueno, pues va a ser un torneo de PES y el que se gana ese torneo de PES se va a llevar lo que sería un pase élite o bueno, 600 diamantes dentro de Free Fire, ¿vale? Entonces... ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, Si de pronto ustedes están escuchando como algo de fondo, bueno, pues es porque está lloviendo, ¿vale? Entonces se escucha obviamente la lluvia. El que se esté ganando lo que sería el torneo de PES, pues se estaría llevando lo que son 600 diamantes o un pase élite, ¿vale? Entonces te estarías ganando lo que serían 600 diamantes de Free Fire en un torneo de fútbol. Sí, es algo extraño, pero así son las cosas aquí en este canal. Y si eres nuevo por aquí, pues hasta el momento te va gustando lo que sería la temática, el video y demás, pues échate una vueltica por ahí, ves más contenido y si te gusta te invito a que te suscribas, active la campanita y también apoyar este video con un grandioso like y también compártelo. Y pues nada, deja tu comentario para dejarte el corazoncito que ya no te dio o que él no te dio. Y bueno, vamos a pasar a hacer lo que sería el sorteo de grupos, ¿vale? Lo vamos a hacer en modo Copa América. Entonces, como nosotros somos 10, pues voy a hacer un grupo A y lo que sería el grupo B y 5 y 5, ¿vale? Y ya saben ustedes cómo funciona. Los primeros 4 de cada grupo van a pasar, los últimos 2, pues bueno, quedan eliminados y pasaríamos a la fase de cuartos, semifinales y la gran final. Otra cosita es que, bueno, pues yo sí tenía o tengo pensado, no sé, intentar subir lo que serían mis partidos aquí al canal. Voy a intentar, sino que es que el PES es, o sea, es un juego que la verdad que utiliza demasiado lo que es el procesador RAM y demás, y pues ya en el momento de ir a grabar la pantalla pues se laguea bastante. Entonces no sé, pero también en la descripción les voy a dejar lo que sería el link del canal de Liceo y del canal de Steven, que ellos van a estar subiendo los partidos de ellos por si de pronto quieren hacer seguimiento a lo que sería el torneo. Y también en lo que sería mi Instagram, cada vez que se vaya dando un resultado de más, voy a estar publicando cosas, así que también sígueme en Instagram, ¿vale? Me encuentran como Chocho y Pac, ahí súper fácil. Una eternidad más tarde. Y bueno, pacheros, pues aquí nos encontramos con lo que serían los 10 equipos que vamos a estar utilizando. Como ven, pues son equipos colombianos, ¿vale? Son equipos de lo que sería la Liga Águila, Liga Colombiana, si de pronto no le conocen el nombre. Y bueno, pues tenemos, es que casi todos los suscriptores que vamos a estar participando son colombianos, ¿vale? A excepción de lo que sería Omar y Eliseo, y los dos son mexicanos. Y bueno, pues decidieron jugar con lo que sería la selección de México, ¿vale? Ahora sí viene lo chido. Hombrecitos, vamos a pasar a doblarlos, ¿vale? Los voy a doblar así súper, súper, súper harto. Voy a doblarlos tipo así, súper pequeños, ¿vale? Los voy a doblar todos. Y bueno, pacheros, después de doblar lo que serían todos los papelitos, pues aquí en esta partecita tenemos lo que son los grupos, ¿vale? Entonces vamos a estar revolviendo ahí y la verdad pues no, ya que no se ve nada. Y aquí tendríamos lo que son los nombres de los equipos, ¿vale? Los equipos que vamos a estar utilizando. Entonces, a ver, recuerden que habían dos selecciones de México. Entonces, bueno, pues en una tengo México normal, ese México normal es Eliseo. Y en otra tengo México B, que sería el México de Omar, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar esto rápido. Agarramos cualquier papelito por acá. Y aquí tenemos lo que sería el grupo B. Entonces, el grupo B lo vamos a estar poniendo por aquí en esta partecita y ahorita agarramos cualquiera de los papelitos de acá de los equipos. Agarremos este de acá y vamos a ver qué equipo hay acá. Por aquí tenemos Alianza Petrolera, entonces se viene Brian para lo que sería el equipo B, ¿vale? Ahorita vamos a sacar otro grupo, bueno, grupo B, y esto sería grupo A. Excelente que haya salido grupo A y lo ponemos por esta partecita, ¿vale? Ahí tenemos lo que sería el grupo A y ahorita pues vamos a sacar cualquiera de los papelitos. Vamos a agarrar este por acá, se los juro que no se ve nada. Y por aquí tenemos el Atlético Nacional, el cual creo que lo tiene Elkin, ¿vale? Sí, creo que Elkin tiene ese.
Entonces, bueno, vamos a seguir por acá, vamos a sacar este de esta partecita. Y por aquí tenemos grupo A, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente lo vamos a dejar por acá. Y bueno, este grupo A, pues lo vamos a dejar por esta partecita. Igual ya sabemos que los del grupo A, pues van en lo que sería toda esta parte, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a sacar lo que sería otro nombre, a ver quién va para ese grupo A, ¿vale? A ver, vamos a poner por acá, vamos a ver este cuál es. Y este sería el Deportivo Cali. Se viene Camilo para el grupo A. Vamos a ver cómo termina quedando este y cuál sería como el grupo de la muerte, ¿vale? Entonces aquí van dos grupos A. Ahorita vamos a sacar otro grupo B por acá. A ver, este es grupo B. Ahí lo alcanzamos a ver. Grupo B, y sacamos ahora un equipo de todos los que tenemos por esta partecita. Vamos a elegir este que se cayó por acá por fuerita. Y tendríamos a Millonarios para el grupo B, ¿vale? Ahí está Santiago con Millonarios. Y bueno, pues vamos a seguir sacando otro grupo. A ver, por aquí vamos a estar revolviendo. Vamos a ver este grupo, ¿cuál sería? Grupo B, ¿vale? Grupo B. Entonces, el otro equipo que estemos sacando, pues va a ser también para el grupo B. Y por aquí tenemos a México B, que sería el México de Omar, ¿vale? Ahí está. Y ahorita vamos a seguir sacando lo que serían los grupos. Vamos a elegir este por aquí. Y aquí tenemos grupo A. Casi que no salen grupos A, ¿no? Entonces vamos a ver, ya tenemos tres grupos A, en donde tenemos Atlético Nacional, Deportivo Cali. Y vamos a elegir entre los de acá. A ver. Vamos a elegir este que se quedó acá en todo el medio. Y vamos a ver cuál sería. Y aquí tenemos el Medellín. Este equipo creo que es el que se eligió. Elkin, ahí lo tenemos. Tenemos, uy, el Medellín, el Nacional en el mismo grupo. Quedó eso. Muy, muy bueno, ¿vale? Es que están todos ahí, todos mal puestos. O sea, están todos, todos volteados, pero bueno, vamos a seguir eligiendo por aquí lo que serían grupos. A ver, este de acá sería grupo B, ¿vale? Vamos a ver, grupo B. Entonces el siguiente de acá, pues iría para lo que sería el grupo B. Vamos a elegir este por acá. Y este es el Santa Fe. Uy, Millonarios y Santa Fe en el mismo grupo, está también muy bueno. Vamos a seguir eligiendo por acá. Cogemos este de acá y este sería grupo A, ¿vale? Grupo A. Entonces el siguiente pues iría para el grupo A, que quedan estos tres de aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a elegir este por acá al medio y a ver quién estaría saliendo. México, este es el México de Eliseo. Ya nos quedan simplemente dos grupos y dos equipos. Yo todavía no he salido, no ha salido todavía el Deportivo Pereira. Vamos a ver qué grupo es este. Este sería grupo A. El siguiente equipo que venga, pues bueno, viene para lo que es el grupo A. Vamos a correr todos estos papelitos ya para arriba. Y entre estos dos, a ver cuál elegimos. Elijamos este de acá. Y a ver quién se va para el grupo A. Ahí está, Deportivo Pereira, que sería el equipo con el que yo estaría jugando. Y ya pues sabemos que esta de acá, pues es un grupo B, obviamente. Ahí está, grupo B. Y este equipo se iría para el grupo B, que sería el América. Ahí está el América, que es el de Omar, pero el Omar colombiano. Es que hay dos Omars, uno mexicano y otro colombiano. Y así es como estarían quedando luego del sorteo los dos grupos. El grupo A estaría estaría conformado por el Atlético Nacional, Deportivo Cali, el Medellín, México, y el Deportivo Pereira, el cual soy yo. Y en el grupo B estaría Millonarios, Alianza Petrolera, México, que es el de Omar, Santa Fe y el América de Cali. Y bueno, bancheros, pues así quedarían lo que son los dos grupos, tanto el grupo A como el grupo B, ¿vale? Ahí en pantalla ustedes están viendo cómo estaría conformado el grupo A, ¿vale? Ahí lo están viendo, tanto los equipos con sus respectivos nombres y sus respectivos directores técnicos, ¿vale? ¿Quiénes son los directores técnicos? Pues nosotros, ¿vale? Ahí están viendo lo que sería la imagen de los dos grupos, grupo A, grupo B, y ya se estaría jugando. Ya saben, los dos últimos de cada grupo estarían eliminados. ¿Cómo serían las reglas del torneo? Demasiado sencillas, ¿vale? Simplemente los partiditos, partido amistoso, partido de 12 minutos, solo un partido de ida, nada más. Partido ganado 3 puntos, partido empatado 1 punto, partido perdido 0 puntos. Y ya saben ustedes, si hay empate de puntos, pues diferencia de goles estaría ya pues convalidando lo que es el pase o la eliminación de cada uno de los grupos. Y ustedes desde ya vayan dejando en la caja de comentarios quién puede ganarse lo que sería este torneo. La verdad que está muy bueno, recordemos que es PES Mobile. Y bueno, pues igual vamos a divertirnos, vamos a darle y que gane el mejor. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!
sigue cambiando desde tu casa, da tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ya no te dio. Nos vemos a la próxima y chao, chao.